Curso: Políticas públicas contra el racismo y la discriminación. Teledocente Fernando Claro Saramayo, profesional quechua, nacido en Pulacayo, departamento de Potosí. Estudió antropología en la UMSA, fue docente en la misma casa de estudios y actualmente es jefe de la Unidad de Gestión de Políticas Públicas contra el Racismo y la Discriminación, perteneciente al Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas y Turismo. Objetivo: conocer las políticas públicas que está generando el Estado plurinacional en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Cómo están? Estamos dentro de este curso que vamos a ir concluyendo poco a poco. Han tenido unas jornadas muy interesantes respecto a la temática de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Han visto cuál es la disposición normativa, han visto el marco histórico, han visto lo que es la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, y nos corresponde ver ahora lo que viene a ser la gestión de políticas públicas, qué es lo que el Estado está realizando para poder combatir esta temática. Mi nombre es Fernando Claros, trabajo en el Viceministerio de Descolonización y es un gusto poder compartir con ustedes este leve conocimiento y darles y generarles algunas interrogantes, pautas, para que ustedes, a través del trabajo que están realizando investigativo, puedan mejorar estos conocimientos. Vamos a indicar, o vamos a comenzar indicando, de que la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación no es una lucha particular, no es solamente de nuestro país, no solo Bolivia está luchando contra estos flagelos, sino todo el mundo, y a partir de las disposiciones, las políticas que han previsto, han tratado de que todos los estados, parte de las Naciones Unidas, por ejemplo, puedan luchar contra estos flagelos. Es así que a partir de 1965 ya instan al Estado boliviano a poder plantear, formular, aprobar normativas y planes de acción. No ha sido posible realizar todo esto sino hasta hace unos pocos años atrás. No nos olvidemos que hasta el 2003, en los gobiernos neoliberales, fundamentalmente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lastimosamente se manda un informe al CERT, al Comité para la Eliminación de Toda Discriminación Racial, indicando de que en Bolivia no existía racismo ni discriminación. Y hoy nos damos cuenta, a raíz de los hechos acontecidos el 2008, que todo eso era una mentira, que el racismo y la discriminación siempre habían existido, pero que sin embargo estaban tan naturalizados que se había puesto al olvido, se había hecho invisible. Lo que hemos hecho ahora es darle esa visibilidad. Lastimosamente ha tenido que suceder acontecimientos como los ocurridos el 24 de mayo de 2008 en la ciudad de Sucre, u otros acompañados en la misma gestión en Cochabamba o en Santa Cruz, para poder nosotros darnos cuenta y aceptar que teníamos inserto ese problema, el racismo y también el problema de la discriminación. Efectivamente, nuestros pueblos antes de la conquista nunca habían conocido estas prácticas, especialmente las prácticas de racismo. Podía haber existido, y eso vale aclarar que hay que hacer un estudio, y es un estudio que les insto a realizar, podía haber existido formas de discriminación, eso tendríamos que investigarlo. Hasta donde nosotros hemos podido ver, no han existido estos flagelos porque no se construía teorías de superioridad ni de inferioridad, sino simplemente eran cuestiones de acciones culturales. Podía haber conquistas, peleas, el famoso chahua, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados y conocemos dentro de todo lo que viene a ser el Apreyayala y todo nuestro territorio. Es así que se propone y se promulga una ley, la ley 045, en donde fundamentalmente se insta a instancias particulares a poder trabajar con políticas públicas. Pero hay un elemento importante, que es el mandato constitucional. La Constitución Política del Estado, a partir de sus artículos 9 y 14 fundamentalmente, nos manda a trabajar con una política fundamental, que es la eliminación de cualquier actitud y práctica racista y o discriminatoria.
En ese sentido, tenemos que más o menos entender levemente qué es una política. Por lo tanto, vamos a indicar que una política son medidas estratégicas acompañadas de acciones que nos permiten solucionar estructuralmente o coyunturalmente algunos problemas referidos especialmente a temáticas, en este caso, de racismo y discriminación. Hay políticas de Estado que implican que son trabajos amplios, ¿no? Es decir, que pueden estar transversalmente o incorpora a todas las acciones en todas las instancias del país y de las instituciones que trabajan con esto. Pero también puede haber políticas públicas en áreas específicas o temáticas, como es el caso de la lucha contra el racismo y la discriminación, que si bien hay un viceministerio de descolonización que trabaja con estas temáticas, pero el trabajo amplio, la política amplia de cumplir con la Constitución Política del Estado, lo tiene que implementar todas las instituciones del gobierno en este caso. ¿Qué es una política del Estado? Una política del Estado, como habíamos dicho, tiene el fin de habilitar diversos paquetes, lo llamaremos así, de políticas públicas. Es decir, tiene que ver varias formas, pequeñas, micro, de poder habilitar para poder trabajar la eliminación del racismo y toda forma de discriminación. Algunos hablan de superación, pero consideramos que el objetivo fundamental tiene que ser eliminar estos flagelos. Porque superar quiere decir, a ver, veremos hasta dónde avanzamos, mejoraremos un poquito nuestra conducta, esa es la superación. Pero la eliminación es de que no exista ningún tipo de actitud ni acción referida a prácticas racistas y o discriminatorias. Las políticas de Estado se concentran en temas, como habíamos hablado, estructurales, que tienen que ver de solucionar tanto la relación del Estado con la sociedad, pero también relacionar todos los problemas que pueden ocurrir internamente dentro del mismo, dentro de la misma sociedad o dentro del mismo Estado como tal. Hay políticas de Estado muy fuertes, por ejemplo, la defensa del Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen una política estructural que eso es permanente. Pero hay otras políticas, por ejemplo, que están yendo dentro del trabajo de la lucha contra el racismo y discriminación, como los bonos, el bono Juancito Pinto, que no tiene ninguna parte de lo que se ha proyectado, se ha programado, no indica que es una lucha contra la discriminación. Pero, sin embargo, es una lucha contra la discriminación porque a partir de las acciones afirmativas está mejorando la condición educativa de sectores altamente vulnerados, como son los niños, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes son una población vulnerada por racismo y discriminación, al igual que los adultos mayores y otros que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. En ese entendido, vamos a poder indicar de que las políticas públicas pueden tener un alcance temporal, que puede ser relacionado a un programa de acción fundamentalmente, puede ser durante un gobierno de turno, o puede tener una política de Estado que puede trascender toda la estructura, ¿no? En ese sentido, hay muchos países que han implementado políticas que trascienden la temporalidad de los gobiernos, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, una política fundamental es el proceso de descolonización, que tiene que ser perenne, tiene que estar permanentemente hasta lograr establecer el trabajo de la interculturalidad. Por ejemplo, la interculturalidad, si no se hace un trabajo previo de descolonización que implica recuperar, reivindicar y restablecer el respeto que nos han quitado a través del proceso colonial, entonces recién se va a poder lograr una interculturalidad plena, porque va a estar basada en el respeto y no solamente en la tolerancia. Otro ejemplo, por ejemplo, la incorporación de nuevos tipos penales, ¿no? Que a raíz de la ley 045 se han ido estableciendo, en este caso ya tanto el racismo como la discriminación, sus actitudes, sus acciones se han convertido en delitos. Entonces, ahí, para luchar eficientemente contra el racismo, tenemos que ver todos estos aspectos. En ese entendido, vamos a tener en cuenta ahora todos los antecedentes que hemos tenido que pasar para poder establecer políticas, para poder elaborar un documento en específico por primera vez en nuestro país, ¿no? Que es la política del Estado plurinacional contra el racismo y toda forma de discriminación, que se convierte también en un plan de acción que va a implicar el 2012 hasta el 2015, que ya está en implementación a partir de las diferentes instancias o instituciones del Estado. Pero, ¿cómo se hace esta política? Esta política tiene un mandato a partir de la ley, el artículo
9, en el artículo 9, se crea una instancia específica que se denomina el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Y no en esta creación de este comité, que es una instancia colegiada, que vamos a ver cómo está conformado, se le indica de que está encargado de promover, diseñar e implementar políticas normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. Esta instancia, el comité, está bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización. ¿Cómo está conformado? Como les decía, es una entidad colegiada, están varios ahí representando, están representados las instituciones públicas a partir de sus diferentes órganos, varios ministerios, las organizaciones sociales, ¿no? Están ahí CONAMAC, SIDOP, todo lo que es el Pacto de Unidad y todas las instituciones que tienen representatividad a nivel nacional. Están las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿no? Eso quiere decir que hay algunas ONGs también dentro de esto, que trabajan con derechos humanos con grupos específicos como la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, los colectivos TLGB, las mujeres en situación de prostitución, mujeres privadas de, o personas privadas de libertad, mujeres trabajadoras del hogar. Entonces todos estos grupos altamente vulnerados por estos flagelos como son el racismo y la discriminación están representados en lo que viene a ser el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Pero a su vez, a partir de que están también otras instituciones representadas en este comité, existen dos instancias que permiten que el desarrollo del comité pueda ser altamente transparente, que permiten todavía generar la credibilidad que se ha suscitado con esta creación del Viceministerio de Descolonización, porque tiene un alto grado de credibilidad, como son la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ambas instancias refieren el trabajo en cuanto al acompañamiento técnico, ¿no? Entonces, si ustedes ven, nosotros no estamos trabajando solos, primero. Segundo, no es pertinente que se trabaje solos, y las políticas públicas que se van a proponer y les vamos a comentar a continuación implican el trabajo de todos. Instituciones del Estado, organizaciones sociales, ustedes como estudiantes de estos cursos, que puedan permitir ser el brazo operativo para poder implementar las diversas políticas públicas. El artículo 9 de la ley define que el Comité Nacional tiene la función principal de dirigir un diagnóstico y un plan de acción contra el racismo y toda forma de discriminación. En otras palabras, estamos indicando de que a través de la conformación que tiene este Comité Nacional, le dan roles y tareas específicas, ¿no? Que es la cuestión de las políticas públicas y verificar normativas, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese trabajo establecido le dan una particularidad, que es la de elaborar un diagnóstico de situación. Ese diagnóstico de situación ya se ha realizado, se lo ha hecho entre el 2009 hasta el 2011 aproximadamente, ¿no? 2010 a finales se ha terminado y 2011 ya se han presentado los resultados. Pero paralelamente ya se ha ido construyendo lo que viene a ser la política del Estado, es decir, cumplir con lo que dispone la normativa en cuanto al Plan Nacional de Acción contra el Racismo y toda forma de discriminación. Su objetivo es eliminar las conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas de protección y prevención. Es importante denotar esto. Tanto la ley, empezando, tanto la Constitución, la Ley 045 y las políticas que se están definiendo tienen por objetivo fundamental, prioritario, la prevención. Es decir, queremos sensibilizar, concientizar, dialogar con la población para que todos evitemos y no tengamos actitudes ni prácticas racistas y discriminatorias. Por eso es que se está trabajando arduamente en ese campo. Pero por otro lado, también dando cumplimiento a la normativa, tenemos la obligación de cumplir y sancionar, porque hay pues personas que lastimosamente, ni aún sensibilizadas, ni aún concientizadas, todavía continúan con estas prácticas. Por lo tanto, tiene que haber una sanción. Ese es otro área también en el que se está trabajando. Hay que mejorar el acceso a la justicia y todo eso para poder dar cumplimiento a estas disposiciones.
Dentro de todo este marco, ¿cómo se ha elaborado, cómo se ha diseñado la política del Estado o el plan de acción? Ha tenido un trabajo metodológico que se ha fundamentado en unos insumos, en recoger los insumos, en hacer un proceso de análisis, sistematización y de todos estos insumos para lograr un resultado final que ya se lo ha plasmado, está publicado la política del Estado Plurinacional de Bolivia para que nos permita luchar contra estos flagelos. Dentro de los tipos de insumos se han recogido diferentes, los relativos a la norma, tanto internacional como nacional, porque no nos olvidemos que la disposición de luchar contra el racismo y la discriminación no solamente es una disposición nacional, es una disposición mundial. Hay convenios, hay tratados que se han cumplido y que han sido ratificados por nuestro Estado, ¿no? También tenemos los insumos de diagnóstico, en donde hemos podido compartir con la sociedad, con la población, los diferentes requerimientos que estos tienen para poder trabajar en que las políticas públicas sean eficientes y de verdad solucionen los problemas que demanda la población. También los insumos han sido de políticas, porque no nos olvidemos que al hacer este trabajo nos hemos dado cuenta que hay un montón de trabajos, de planes, programas establecidos que tenemos que tomarlos en cuenta para ver que no podamos duplicar esfuerzos primero y segundo ver que no estemos tratando o obviando algún trabajo previo, ¿no? Y por último, los insumos de competencias que se tienen en esta situación. Los primeros insumos que van relativos a la norma internacional de derechos humanos contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya ha sido puesta en vigencia a partir de 1948, en donde habla en su primer artículo y nos dice que todos los humanos somos iguales en derechos y en dignidad, y dotados como estamos de todo eso, entonces no hay ningún elemento que permita o que pueda decir que debemos ser tratados o lastimados en nuestra dignidad, es decir, ser tratados con racismo o discriminados. Entonces, desde esa Declaración Universal ya tenemos elementos base para poder trabajar esta política. También tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, que les decía, miren, imagínense, desde 1965, en donde ya los estados dicen tienen que tener una normativa que trabaje en la eliminación del racismo, tienen que tener un plan de acción. Desde eso ha pasado más de 40 años y recién en el 2010 empezamos a darle aplicabilidad a toda esta disposición mundial donde muchos países ya habían trabajado, que sin embargo nuestra disposición, la ley 045, tiene elogios a nivel internacional porque considera que es una normativa relativamente completa y que abarca varios aspectos para poder trabajar con ellos. El otro insumo a nivel internacional es la convención que crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, o las siglas son CERT, ¿no? Es también en 1965 que se convierte en un instrumento para poder ver que los estados vayan cumpliendo con ciertas disposiciones. Se rinde un examen periódico, ¿no? Que hay que dar informes, el estado informa, este último recién, hace unas dos semanas atrás, el Ministerio de Justicia ha mandado a los representantes respectivos para poder ver, informar cuánto habíamos avanzado respecto a las observaciones que el CERT había hecho en cuanto a la implementación de políticas y a la implementación de normativas y acciones concretas en cuanto a la sensibilización y otros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, este tipo de cursos que los compartimos con ustedes, este tipo de diálogo que lo hacemos, es parte del trabajo de la sensibilización que estamos trabajando. Estamos tratando de llegar a ustedes con el leve conocimiento que tenemos, pero tratando de que ustedes vayan despertando el interés de conocer esta temática, de que a partir de su formación ustedes vayan haciendo investigaciones que nos ayuden a nosotros a mejorar las políticas públicas, porque las que tenemos tienen que ir cambiando y modificándose acorde a los resultados que vayamos logrando a lo largo de todo este tiempo. Otro elemento fundamental es la tercera conferencia mundial contra el racismo, que se celebra el 2001 en Durban. En ahí sale un programa de acción, es decir, dicen todos los estados reunidos a los otros estados, ¿no? En sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Así como una tarea
¿no? Como una tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer en toda esta temática de lucha contra el racismo y la discriminación? ¿Nosotros qué tenemos que hacer como Estado? Simplemente ir viendo si estamos o no estamos cumpliendo dentro del marco de nuestra soberanía, no hay una incidencia, ¿no? Dentro del marco de nuestra soberanía, dentro del marco ahora de nuestro respeto a nuestras costumbres, conocimientos, culturas, etcétera, etcétera, y si se dan cuenta. Si tomamos en cuenta la Constitución Política del Estado, las 36 lenguas reconocidas que refieren a diversos pueblos, que pueden ser muchos más, nos insta a nosotros que las políticas públicas tienen que ser muy bien pensadas, porque no podemos hacer políticas específicas para un pueblo solamente. Tenemos que hacer políticas macro, políticas, lineamientos grandes que permitan a todas las instancias del Estado, a partir de sus competencias, poder hacer aplicables esas políticas públicas y, por lo tanto, poder resolver algunos problemas o los problemas que se tienen. Y, por último, la conferencia del examen de Durban en Ginebra, de este último del 2009, a la cual hace dos semanas atrás nuestro Ministerio de Justicia ha ido a responder y a decir cuánto habíamos avanzado. Y realmente hemos avanzado bastante, porque no nos olvidemos que desde el 2006, que es donde tomamos y asumimos el poder, primero, devolvemos o se devuelve el poder por justicia a los pueblos indígenas, ¿no? Ese es un logro bastante grande, porque todo lo que había generado el racismo y la discriminación en cuanto a aspecto colonial es que había construido un Estado blindado contra estos grupos poblacionales, especialmente contra los pueblos indígenas. Los sistemas que habían construido estaban lo mismo, ¿no? Sistema educativo, el sistema judicial, estaban blindados contra el indígena, no estaban favoreciendo a los pueblos indígenas, por ende a los afro también, a los pueblos afrobolivianos. Y a eso se suman las formas nuevas, contemporáneas, de organizaciones que han mostrado que existen también otro tipo de discriminaciones en torno a grupos poblacionales específicos. Como ustedes ven, es un complejo de cuestiones que se han tornado en insumos para poder desarrollar una política pública, que puede ser que haya otros mecanismos también para elaborar políticas públicas, pero lo fundamental para elaborar una política pública es conocer el problema, ver qué se tiene y poder proponer algo para poder pues subsanar ese elemento, ¿no? Ese problema, pues puede ser estructural o puede ser coyuntural, pero tenemos que buscar la solución de ese problema a partir de esta formulación de políticas públicas. Por último, los marcos institucionales y las competencias de los niveles territoriales autónomos. También no significa que al ser autónomos ellos están aislados de esta lucha. Ellos también tienen que implementar políticas, tienen que generar políticas locales, departamentales, municipales o de las autonomías indígenas para poder coadyuvar a este trabajo que es altamente complejo. ¿Cuál ha sido el proceso desarrollado durante la elaboración de todo esto, de la política pública? ¿No? Se ha dado una identificación participativa sobre los ámbitos en los que se manifiesta el racismo y la discriminación. Es decir, se han determinado en dónde se está dando esta manifestación, dónde se reproduce más, dónde es perceptible, dónde se hace visible, ¿no? Y lastimosamente se ha visto que el campo educativo es uno de los fundamentales en donde se replica, se refleja y se vuelve a enseñar, aparte de aprender, se vuelve a enseñar y sustentar lo que es el racismo y la discriminación. Entonces tiene que haber una política muy fuerte dentro de lo que es el campo educativo. Ya se ha iniciado con, por ejemplo, la ley Avelino Siñani, intrínsecamente está también coadyuvando a que existe esta lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Lo que falta ahora es articular todo ese trabajo con lo que viene a ser la ley 045, con lo que viene a ser las políticas que se están proponiendo a partir de descolonización, para que se pueda tener una cuestión integral, y hay que también hacer un trabajo muy profundo de socialización para que puedan nuestras comunidades, nuestras instituciones, nuestras organizaciones puedan entender que estos son flagelos que hay que eliminarlos. Se ha hecho también un proceso a partir de los análisis documentales, las visitas y entrevistas a las diferentes instituciones, reuniones técnicas de análisis y discusión. Por supuesto, tienes que dialogar con las otras personas para conocer si están haciendo algo, para conocer si conocen el tema, para saber si conocen el tema y para saber cuál es
¿Cuáles son los planteamientos que tienen? Porque no nos olvidemos, cuando hemos hablado, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Les dijimos que era la temática de lucha contra la discriminación, y cuando ellos empezaron a relatarnos que estaban haciendo programas para la construcción de viviendas, que habían construido en determinados pueblos sus viviendas, inclusive con pertinencia cultural y todo eso, nos habíamos dado cuenta que ellos están trabajando cotidianamente en lo que viene a ser la lucha contra la discriminación y el racismo, pero no lo están reflejando. Entonces, es por eso, inclusive, que en estas jornadas que vamos a tener y que se tiene que tener cada año en el mes de mayo, se va a empezar a mostrar lo que el Estado como tal está haciendo en cuanto a sus políticas públicas que, de manera transversal o de manera indirecta o directa, están luchando contra estos flagelos como son la discriminación y el racismo. Los resultados del proceso. Se tiene ya elaborado la política, ¿no? La política tiene un componente que está estructurado en tres campos de acción fundamentales, en tres ámbitos, y tiene 17 programas. Entonces, todo el desarrollo, todo ese rollo que ahora les he indicado, que hemos determinado, nos ha permitido plasmar un documento en el cual se sustentan 17 programas plurinacionales que intentan ser el inicio dentro de esta temática que es ardua. Son más de 500 años en nuestro territorio que se van dando cotidianamente las prácticas para institucionalizar el racismo y la discriminación, y nosotros en 6, 7 o 10 años sería muy difícil poder solucionar algo que se ha implantado durante cientos de años. Lo que se tiene que cambiar es la conducta. Se tiene que cambiar la mentalidad de la persona, y cambiar la mentalidad de la persona inclusive a veces conlleva procesos generacionales. No estamos apuntando a tan largo, ¿no? Pensamos que la conciencia de la gente y el trabajo que hace el Estado en poder difundir las políticas públicas pueden permitir que esto sea lo más rápido posible. Y ya lo estamos haciendo. Ya se han dado muestras sobre esto. El solo hecho de la promulgación de la ley contra racismo y discriminación ha frenado bastante hechos de racismo y discriminación. Lo que está faltando ahora es identificar, ¿no? Relativamente determinar cuánto de esa manifestación existía anteriormente y cuánto de esa manifestación se ha ido reduciendo y actualmente existe. Es relativo, por ejemplo, que nosotros que recibimos denuncias, las denuncias incrementen. Podría ser, si incrementan, de que estamos dando a difundir muy bien pues la política del Estado, en este caso la ley. Y por lo tanto, como la persona conoce sus derechos, empieza a denunciar. Pero podría implicar también al revés, que si no vienen ya a denunciar, de que las personas están bajando sus conductas en cuanto a racismo y discriminación, precisamente por el hecho de que existe una normativa que inclusive tiene sanción con privación de libertad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todo en este caso tiende a ser relativo, y la única forma de medir el avance que tiene el Estado respecto a esto va a ser ver y hacer un seguimiento a la política del Estado plurinacional que hemos programado. Reiterando, el trabajo de la política ha implicado un trabajo de recoger insumos, ha visto la cuestión de los procesos en todo lo que hemos detallado para obtener un resultado que viene a ser la política del Estado plurinacional, el cual vamos a ir detallando enseguida, ¿no? Para llegar a determinar exactamente en qué nos vamos a basar, por qué estamos considerando que existe racismo y discriminación, tenemos que ver el análisis de las causas y efectos, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión, a través de todo ese trabajo, de que las causas para que exista racismo y discriminación son el colonialismo y el patriarcalismo. Esas dos instancias son puntales que han permitido que se siembre, se amase, ¿no? Este tipo de manifestaciones en cuanto a racismo y discriminación. Entonces, lo que hay que ver es de eliminar tanto el colonialismo como el patriarcalismo, y podemos ir reduciendo de esa manera las prácticas racistas y o discriminatorias. ¿Qué es racismo? El racismo es una teoría tendente, dice, ¿no es cierto? Esto lo dice la ley 045, una teoría tendente a la valoración de diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en desmedro o en perjuicio de otro. Pero en líneas generales, el racismo es toda actitud, toda ideología, toda construcción
toda invención, porque es un invento lo que ha sucedido, que trata de justificar una supremacía de determinado color de piel en un primer momento, de determinada cultura en un segundo momento, respecto a otro color de piel y otras culturas. Luego ya se ha venido dando otro tipo de prácticas en cuanto al factor económico, ¿no? El racismo y la discriminación en cuanto a potencias, por ejemplo, a potencias de Estado respecto a otros. El solo hecho de que nos denominen tercermundistas es un hecho de discriminación, sino un hecho de racismo también. Porque están permitiendo que las categorizaciones leves que habían hecho, ¿no?, para sustentar esa perspectiva de la supremacía blanca, por ejemplo, ¿no?, el salvajismo, barbarie, civilización, han tratado de catalogar en ese tipo de estructuras, y nosotros pues nos han metido a ese saco, ¿no?, de que estaríamos todavía en el salvajismo. Entonces, como el salvajismo no puede convivir con la civilización y no pueden estar en un mismo lugar, han creado los mundos, ¿no? Han dicho, no, estos son tercermundistas. Y eso se ha sustentado con la cuestión económica. Entonces, el racismo es toda teoría y actitud y práctica que tiende a crear aspectos de superioridad e inferioridad. Y en esa creación de aspectos de superioridad e inferioridad se ha tornado lo natural, ¿no? Porque la creación primera, las primeras teorías surgen en torno a lo natural, se naturaliza el racismo. Porque dice, porque han nacido blancos, tienen, ¿no?, ciertas características, atributos, etcétera, que les daba el poder. Y porque han nacido no blancos, tienen otras características, atributos, que les da la sumisión. Y eso se ha replicado, con eso han llegado los españoles a estos territorios y hemos empezado en esa lucha, pese a que ha habido confrontación, resistencia de nuestros pueblos, pero ha sido tan fuerte el dominio sistemático para que puedan imponer una forma de vida diferente a la nuestra, ¿no? ¿Qué es la discriminación? La discriminación va a ser conceptuada también en la ley 045 como toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en diversas razones de sexo, género, generacional, identidad ideológica y filosófica, ideología, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el aspecto fundamental? El aspecto fundamental es que esto tiende a denegar un acceso en torno a sus derechos de una persona o de un grupo. Cuando uno asume una actitud que no está permitiendo que alguien cumpla o plasme ese derecho que tiene para hacer algo, está cometiendo o podría estar cometiendo un hecho de discriminación. Hay bastantes ejemplos dentro de todo esto, pero fundamentalmente los podemos verlo en los hechos de educación. Hay bastantes ejemplos en cuanto al acceso a la educación. Se buscan diversas excusas para poder denegar el acceso a determinados grupos sociales, a determinadas clases. Consideramos, por ejemplo, que el acceso o que los exámenes de competencia o los exámenes de dispensación que se hacen en las universidades son una forma también de discriminación, porque ahí no estamos dando oportunidad real, por ejemplo, a los que estudian en el área rural, dado que la estructura sistemática que ha tenido nuestra educación, por ende, ha hecho de que al área rural vayan profesores menos formados, que para el área rural se formen los profesores de diversa forma, ¿no?, que para el área urbana, que en el área rural no hay determinados accesos, y esos accesos, como por ejemplo los servicios de internet o el acceso a una información, etcétera, no pueden ser replicados en acá. Eso genera brechas muy enormes para poder tener la misma oportunidad para poder ingresar. Entonces se torna altamente discriminatorio. Hay que hacer un trabajo de evaluación, eso lo tendrá que hacer dentro de su marco de autonomía las universidades, para poder realmente ofrecer lo que dice la Constitución, una educación amplia y para todos, ¿no es cierto?, y gratuita además de eso. Vamos a entrar en mayor detalle dentro de lo que viene a ser la política pública. Yo les pido que hagamos una pequeña pausa, un pequeño momento, vayan ustedes reflexionando sobre toda esta temática y enseguida volvemos en detalle para ver cómo está estructurada en realidad la política pública. Síntesis.
la eliminación de cualquier actitud y práctica racista y discriminatoria son medidas y estrategias acompañadas de acciones con el fin de habilitar diversos paquetes de políticas públicas para eliminar este tipo de acciones. Se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación que está encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, vamos a retornar a conversar, a dialogar lo que es la política pública del Estado plurinacional contra el racismo y toda forma de discriminación. Habíamos visto en una primera parte cómo se ha ido construyendo, desde dónde se demanda esta construcción, desde cuándo ya se había pedido y solicitado que un Estado asuma este tipo de trabajo y que cuándo recién lo asumimos, ¿no? Hemos visto también cuál ha sido el procedimiento para poder elaborar un diagnóstico y un plan de acción que ahora lo tenemos consolidado y que lo estamos ahora compartiendo con ustedes como una forma, una manera, un ejemplo que se podría tener en cuanto a la formulación de políticas públicas, porque hay diversas formas de construir políticas públicas, hay diversas políticas públicas también, ya hemos dicho, acorde a requerimientos de cambio estructural o coyuntural respecto o referido a un tema que tenemos que solucionar. Entonces, la política pública del Estado plurinacional contra el racismo y toda forma de discriminación, que está plasmado en un plan de acción 2012-2015, tiene una estructura programática, ¿no? Está dividida en tres grandes programas, considerando los momentos también que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el respeto a la madre tierra. Es por eso que uno de los primeros grandes programas, los campos, lo hemos estructurado como dignidad en equilibrio con la madre tierra. Se tiene que construir dignidad, se tiene que respetar a la madre tierra y se tiene que armonizar entre ambos aspectos. El segundo aspecto sería la consolidación de nuestras identidades. Consideramos que si bien construyes respeto a la tierra, construyes dignidad, tienes que fortalecer y conservar o consolidar tu identidad. Nuestras identidades siempre han estado vigentes. No quiere decir que por el hecho de la colonia la identidad se haya perdido. Sí ha corrido el riesgo de perderse, pero ha habido una pervivencia. Entonces tenemos que recuperar esa pervivencia y consolidar. No nos olvidemos que trabajo, un gran trabajo que ha hecho la colonia ha sido empezar a hacernos considerar a nosotros como inferiores. Nuestros apellidos, nuestra fisonomía. Entonces, por lo tanto, se ha ido cambiando, ¿no? La famosa cuestión del blanqueamiento ha tendido a eso, a cambiar de apariencia, ¿no? Las cirugías, has tenido que cambiar vestimenta, etcétera, inclusive las formas de hablar. Tenías que mejorar el hablar, que si hablabas equivocado las personas se reían, excepto de Sánchez de Lozada, porque no esa cuestión del blanqueamiento, el gringo puede equivocarse, decían, ¿no es cierto?, entre comillas, así decían, pero el indio no. Esas son las prácticas de racismo que se han dado. Han cambiado apellidos, ¿no?, para poder ingresar a ciertos lugares a donde estábamos vetados todos los indígenas. Entonces, muchos de nuestros apellidos no reflejan la esencia o identidad que nosotros tenemos o teníamos al momento de nacer. Ha habido un cambio obligatorio en torno a estas prácticas racistas discriminatorias. Por lo tanto, uno de los otros grandes campos tiene que ser la consolidación de las identidades o de nuestras identidades. Y por último, el tercer campo grande que hemos visto es la institucionalidad con compromiso y resultados sociales. ¿Esto qué implica? De que no solamente es plasmar la política pública o generar una política pública, sino también ver y velar de que se cumplan esos compromisos y que tengamos resultados. Dentro de estos campos grandes de acción tenemos ámbitos en los que hemos trabajado, como les había indicado anteriormente, ¿no? Un primer ámbito, el social, económico, productivo, laboral y jurídico, porque consideramos que es un que engloba
todo lo que la población ha requerido en un determinado momento. Entonces se establece o se diseña un objetivo estratégico número uno, que va a ser el de descolonizar y despatriarcalizar las normas, procedimientos para garantizar el acceso, especialmente de las poblaciones, a los bienes y servicios que tiene o que genera el Estado. Se ha visto que toda la cuestión del acceso es lo que más la gente ha demandado. Como les digo, ya no era la queja en que no me ha dicho o me ha insultado por el color de piel o me ha tratado racistamente. No, eso ha quedado, si vale el término, como una referencia de las primeras formas de manifestación fuerte de la discriminación, sino que ahora son los otros, son los efectos, ¿no?, que han generado. Hay exclusión, hay pobreza, hay marginación, no puedes acceder a créditos, no puedes acceder a vivienda, no accedes a la justicia porque ese proceso que has tenido ha limitado inclusive que tengas una formación. En muchos casos, el que uno no sea profesional no necesariamente ha sido por la capacidad, sino ha sido por esa exclusión que ha generado los hechos de racismo y discriminación. Entonces, la primera demanda es solucionar estos temas, y para eso se necesita inclusive un nuevo sistema de planificación. Se tiene que ver que el acceso de las poblaciones vulneradas se aperture a los proyectos de vivienda, por ejemplo. Se están dando los proyectos de vivienda, pero no está contemplándose las poblaciones vulneradas por racismo o por discriminación. Tiene que darse también las oportunidades productivas y oportunidades de empleo. No nos olvidemos que el hecho de la segregación, de la exclusión, que ha generado pobreza, también ha generado o ha sido sustentada por la falta de acceso al trabajo, al empleo. Entonces, si ustedes van viendo y se van determinando, nos estamos dando cuenta que todos los problemas estructurales que estaban plasmados en un plan nacional de desarrollo, que ahora están también siendo incorporados dentro del plan del PDS, que están también en la vigencia a nivel internacional, son los problemas que están aconteciendo en nuestro país. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que a raíz de todo el trabajo que hemos hecho de recolección de información y viendo que el Estado está haciendo bastantes proyectos, está llegando a la gente, pero la gente todavía tiene demandas o todavía desconoce algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Un mayor grado de difusión de todo lo que el Estado está haciendo en cuanto a políticas públicas. El otro elemento, el otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta como programa plurinacional es la igualdad en el acceso a una nueva justicia. Si vemos en cuenta esto, ya se ha dado un primer paso. La elección de los magistrados, por ejemplo, ¿no?, de los servidores de justicia, ha sido por primera vez histórico que nosotros hemos podido elegir a esas personas que van a poder asegurarnos y garantizarnos el acceso a la justicia. Que no esté funcionando todavía, eso es otro elemento, es otro análisis, es otro aspecto que nosotros consideramos que tiene mucho que ver con el aspecto de la colonización todavía, o de la colonialidad, que tiene que ver con la formación de las personas, porque en ahí ya entra pues el ámbito educativo. Las universidades han formado a determinados profesionales de una manera. Cambiar eso dentro de tu práctica es altamente procesual, o sea, tiene que haber todavía un proceso para que ese profesional que ha sido formado bajo una estructura cambie de mentalidad y se aperture a este otro aspecto que es la descolonización. Todos nosotros, ustedes, los que están siguiendo este curso, los que se siguen formando en las universidades, están dentro de un canon, un parámetro específico. Todavía no está entrando estos temas de la descolonización, de la despatriarcalización, inclusive la lucha contra la discriminación dentro de sus áreas temáticas. O sea, las universidades no están contemplando, mucho menos los niveles primarios de formación. O sea, los niños todavía están establecidos dentro de esa estructura. Todo ese proceso hay que cambiar para que recién cambie el acceso a una nueva justicia, a una nueva educación. El otro ámbito, que es el político y de identidades culturales, va a contemplar el objetivo estratégico de recuperar y proyectar los saberes, la memoria histórica,
construir una cultura de respeto a la diversidad, es decir, que tiene que ver mucho más con el aspecto de las identidades culturales. Dentro de esto tenemos varios programas plurinacionales, como son los nuevos modelos de servicios de salud y educación, pese a que el SAPSI ya está implementado, pese a que el Avelino Siñani está establecido a partir de una normativa, lo que falta es empezar a implementar, lo que falta es que la gente vaya empoderándose de esos trabajos. Y esos trabajos, y esos programas, y esas leyes, esas normativas, son parte de las políticas públicas de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. La plena participación política de poblaciones vulneradas, efectivamente, cuando, a raíz de lo que les había comentado en un principio, hay todavía elementos que no permiten la plena participación de las personas o de los pueblos, de las poblaciones vulneradas por racismo y o discriminación dentro de todos estos aspectos como es la participación política. El hecho que nuestro presidente, de origen indígena, haya entrado al poder es un elemento muy fundamental e histórico de recuperación de nuestra capacidad de gobernación, de nuestra soberanía en este caso, ¿no? Las acciones afirmativas complementarias en lo que viene a ser el servicio militar, lo que les había dicho, ¿no? Hablar de acciones afirmativas y hablar de complementario a veces causa y genera un poco de conflicto en nuestras Fuerzas Armadas, porque dicen no puede haber complemento. La forma de hacer servicio militar es una sola, ¿no? Pero se han aperturado a poder dialogar y trabajar esto, porque ellos tienen que ver, si bien tienen que ver el cumplimiento de la Constitución política en cuanto a lo que dispone para ellos, también tienen que ver en lo que dispone en los otros artículos para los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Es decir, te dice que tú puedes y tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero tomando en cuenta que hay un respeto a una diversidad cultural. La sensibilización y prevención sobre la discriminación en medios de comunicación, que es el otro trabajo que tenemos que hacer, el trabajo de construir una alianza con los medios de comunicación, hacer que los medios de comunicación se empoderen para que este tipo de trabajos, por el cual nos estamos poniendo en contacto ahora ustedes y mi persona, puedan tornarse muchísimo más frecuentes. Los medios de comunicación tornarse en espacios educativos y no solamente de farándula, sino en espacios educativos, tornar esos proyectos en cada, por ejemplo, en cada informativo que el locutor, ¿no?, el comunicador pueda decir acompáñanos en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, sería un gran avance, pero no lo hacen, solo pasan lo que dice la normativa, un pequeño spot, leen un concepto y ahí quedó. Entonces tenemos que hacer un trabajo arduo con los medios de comunicación, no para distanciarnos, sino para construir alianzas y que ellos sean nuestro brazo también operativo en cuanto a eliminar estos flagelos. El otro elemento que está muy de moda, podríamos llamarlo, muy vigente, ¿no?, en este caso, es el aspecto del derecho a la consulta, que también estamos trabajando y estamos contemplando desde el enfoque de la no discriminación, porque los pueblos indígenas, originarios, campesinos, al tener que cambiar conductas, al tener que cambiar algunas formas o al tener que asumir algunas políticas de Estado, tienen el derecho de ser consultados para poder determinar cuáles van a ser las que más les van a beneficiar o podrían ser perjudiciales. La formación de garantes de derechos, esto quiere decir trabajar con los operadores de justicia, ¿no? Tienen que empezar desde las universidades, o sea, hay que cambiar incluso los currículums, ¿no? Se hace un análisis de todo lo que se enseña, por ejemplo, en derecho. Y la pregunta final es, ¿qué es nuestro? Nada, todas las normas han sido establecidas en cánones napoleónicos, normativas que ya estaban dadas en otros lados, códigos franceses, códigos romanos, y a la final no hay ningún código que sea lo nuestro. Por supuesto, entonces, si hay todavía pervivencia de tanta población indígena, originaria, campesina, que está plasmada y arraiga todavía sus costumbres, sus tradiciones, entonces, ¿cómo puedes traer una normativa jurídica de otro lado y querer imponerles? Por lógica, es difícil que funcione y no ha funcionado. Por eso hay la exigencia de un cambio de forma de justicia para que realmente llegue a todos. La formación de garantes de derecho, entonces, tiene que ser uno de los programas plurinacionales, o es uno de los programas plurinacionales que lo estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Justicia y otras instancias. La recuperación y fortalecimiento del reconocimiento de identidades y prácticas espirituales,
espirituales, que tiene que ver más con la lucha y el trabajo de la descolonización, para poder sustentar la revalorización de líderes indígenas, por ejemplo. Si ustedes hacen un análisis de la historia, se ha contado, y casi siempre lo que se cuenta en relación a las acciones de los indígenas es negativo, ¿no? Hasta en la referencia de la colonialidad. Dicen, estaban ahí los españoles y fueron rodeados por indios, ¿no? Más o menos como así, pobrecitos españoles que les han rodeado los indios, ¿no? Pero no cuentan el por qué, cómo se ha llegado a esa instancia, cuál era el requerimiento de esos indios. Era cuestión de justicia, era cuestión de vivencia. Entonces falta volver a reconstituir nuestros líderes, reescribir nuestra historia para poder hacer una forma de fortalecimiento a nuestra identidad. En la administración pública, y vamos a ir con esto concluyendo todo lo que hemos venido conversando, estamos poniéndoles en un ejemplo de lo que se ha trabajado a partir del Estado en cuanto a la elaboración de políticas públicas, ¿no? También el fortalecimiento institucional, la gestión pública despatriarcalizada, la formación intensiva de servidores públicos. ¿Esto en qué sentido? El servidor público es uno de los primeros soldados que tiene que luchar contra el racismo y la discriminación, dado que es ahí donde vienen los requerimientos de las personas. Es ahí donde tiene que aplicarse la política pública. ¿Quién aplica o implementa la política pública? Es el Estado, es el gobierno. Entonces, por lo tanto, si somos servidores, somos del Estado, servimos a nuestra población, el servidor público es el primero que tiene que tener todas estas características. Por lo tanto, hay que hacer trabajos de sensibilización, hay que hacer trabajos de capacitación, hay que hacer trabajos de diálogo para que el servidor público tenga esa formación. Hemos iniciado, por lo menos dentro de nuestra institución, ya esos cursos, esos talleres para conocer la ley, la Constitución, conocer también las diferentes necesidades de los diversos pueblos, de los diversos grupos poblacionales, porque no es lo mismo los requerimientos de los pueblos indígenas al requerimiento, por ejemplo, de un TLGB, ¿no? O de un gay, o de una trans, o de una lesbiana. No es el mismo requerimiento, no sufre los mismos efectos, son diferentes, pero el hecho es el mismo, es racismo y es discriminación. En ese sentido estamos tratando también, hemos propuesto en el programa plurinacional, de construir una red de investigaciones. Ahí es donde necesitamos el concurso de todos ustedes, los académicos, de las universidades, de los centros de formación, para que nos puedan permitir que esa red se alimente. ¿De qué se va a alimentar? De conocimientos académicos. Esto quiere decir que necesitamos que hagan investigaciones, trabajos, tesis, monografías, etcétera, dentro de estas temáticas: la descolonización, despatriarcalización, lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Por último, un sistema nacional de registro y monitoreo en torno a las denuncias. No nos olvidemos que hemos dicho, imagínense todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Dentro de los 15 programas plurinacionales, están referidos a la sensibilización, están referidos a la prevención. Y uno de los programas está referido específicamente a lo que es el seguimiento, registro de las denuncias. Quiere decir que vamos a tejer una red nacional e internacional para poder tener a mano todas las denuncias que se van recibiendo dentro de nuestra institución, ¿no? Y esto nos va a permitir trabajar con el último programa plurinacional, que es la información, educación y también la promoción o movilización para erradicar el racismo y la discriminación. Uno de esos trabajos de movilización lo vamos a tener cada 24 de mayo a partir del cumplimiento a la disposición normativa 139, que declara el 24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Muchísimas gracias. Síntesis. La función principal de este comité es dirigir un diagnóstico y un plan de acción cuyo objetivo es eliminar las conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas de protección y prevención.